Hola amigos, pues mire, estamos acá con Nay. De hecho, hoy viene una sorpresa muy, 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 muy grande y genial. La verdad que cuando uno es niño desea, pues a veces ir a jugar. Fíjense de que aquí está mi amiga Joana. Ahorita yo siempre soy de los que aprovecho los viajes. Viaje que vamos a hacer, viaje que aprovecho. Entonces, ahorita el viaje este, y dije, vamos al Metrocentro a dejar las quesadillas. Pero ella me había comentado de un niño que trabaja en el afuera del Super Selecto de vender aguacates y todo eso. Un niño como de 9 años. Entonces le dije, vamos a ayudarle a este niño, vamos a darle una sorpresa. Entonces le dije a ella que se comunicara de volada con los papás y todo para que un acompañante, digamos, el papá de los niños va a venir. El niño va a venir con sus hermanitos y los vamos a llevar a Metrocentro. Ya sea a ver una película, al cine, o los vamos a llevar a los juegos a que se diviertan. Y todo pues gracias a ustedes. Vamos a alegrarle el día a estos niños. De hecho, pues por el motivo porque el niño es un niño trabajador. De hecho, el caso de él es porque vende aguacates en la zona de Ciudad Real. Entonces vamos a ver, vamos a conocerlos y vamos a invitarlos a ver si quieren ir. Bueno amigos, aquí está Nay coordinando pues con el papá de los niños. La verdad que se quiere premiar el gesto pues de que los niños deben de ser niños, tienen que disfrutar su niñez. La idea pues podría ser entre llevarlos a comer y tal vez comprar alguna mudadita o pues allá que vayan a jugar un ratito, así que ellos van a decidir y vamos a ver en qué términos terminan. La verdad que como dice Nay, aprovechando la salida siempre tratamos de cumplir los casos. Es muy importante esto, que a veces personas piensan que, para recalcar eso, que por las personas que dicen, hey, no, esto es una ayuda, no. Siempre, siempre, siempre. De hecho, Nay a vender quesadillas va. A vender unas quesadillas ahí a Metro, que de hecho ya lo están esperando. Nos retrasamos un poquito, pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Hola amigos, como ustedes sabían, veníamos para Santa Ana a dejar unas quesadillas, pero aparte de eso me acordé de este caso que mi amiga Joana me había expuesto, me había comentado. Así que hoy se dio la oportunidad y pues Don Noé, Carlos y David van a conocer Metrocentro y los vamos a tener su primera experiencia en un lugar así y vamos a ayudarles a comprar su ropa y unos zapatos a cada uno. Unos zapatos, Todo es gracias al apoyo de ustedes. Sinceramente, el caso se dio así de espontáneo, pues, y le pedimos su permiso. Su permiso y pues lo tenemos y vamos a lo que va a revisar. ¿Quién es Carlitos? ¿Quién es Carlitos? ¿Vos? ¿Vos, Carlitos? ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? David. Tú eres el que vende aguacate, ¿verdad? Genial, ¿sabes qué? Premiamos a los niños trabajadores y que quiero que cuando vayamos ahí a que vean los zapatos, escojas el que te guste a vos, igual a ti, lo que más te guste. Así que, pues vamos. Que vamos a para adentro. Bueno amigos, pues ahí estamos viendo que también quizás le vamos a pasar llevando le vamos a pasar llevando un par de vitaminas, de unas que se llaman comilón, pues porque son vitaminas que son esenciales pues para los niños. Vamos a hacer un corte acá porque vamos a entrar a Metrocentro y de igual forma tenemos que ver de qué forma podemos grabar así escondido. Así que nos vemos lo más pronto. Nay, ad hoc entonces. ¿A dónde? Ad hoc. Aquí de este lado está. Aquí recto. ¿O por dos? Bueno amigos, lo siento por ir grabando así, pero el detalle está de que a veces regañan y es como, uy, un poco raro. Igual, ojalá primero Dios,
no nos digan nada de los vigilantes. De hecho, igual vamos a ver si podemos pedir permiso para poder grabar en las tiendas donde compremos. Así que ahorita vamos a ver acá. Amigos, ya pedimos, vamos a escoger primero los de tu hermanito y después ir buscando los que a vos te gusten. Mira, puedes también, puedes escoger de este estilo por si te gusta jugar fútbol, mira. No sé si te gusta jugar fútbol, podría ser un estilo así. Pero si quieres algo más cómodo, así como para, podría ser uno así, mira. Más cómodo. Ahí vos va, ahorita mira los que te gusten o incluso... Puedes como escoger estilo así, mira, digamos botas, puedes escoger una botita, puedes escoger el que vos te guste. Vamos a ver acá. ¿Y usted ya vio alguno que le gusta? Gracias. Ahí puede escoger. O así. Un negrito. Un negrito. Un 9. 9. Un 10 me quedan buenos. Un 10. Número 40. 40. Va. Sí, cabal. Para el trabajo también, mira, esto está bueno para el trabajo, man. Ajá. Ajá, cabal. Estos están buenos también. Ya vamos a ver la numeración de ellos. Oh, chicos. Sí, cabal. Se llama Nay Santos. Sí. Tenemos canal en YouTube y el contenido más fuerte en TikTok. Ajá. En ahorita en. No, Nay. Ah, Nay. Nay, ajá. Nay. N, A. Y esto ahí. Santos. Ya vamos por los 10.000 casi. Justamente no. Eso va a ser 10.000. Espera, ¿puedo grabar eso? Y ellos van a tener que escoger lo que más les gusta. Aquí hay diseños de todo. Pasen, pasen, pasen. Paseo. Vamos por la ropa. Entonces, amiguitos, hoy vamos a escoger lo que ustedes quieran. Pero el área de niños está por este lado. Entonces. Voy a elegir, ya vi la después. Ey, sí. Niños, dije, bro. Bueno, miren los diseños, niños.
hay suétercitos, bueno, tienen que hay que buscar sus tallas, ¿verdad? Mira, hay de superhéroes también. Tienen de superhéroes. ¿Qué les gusta? Ahí elijan lo que más les atraiga. Vean. ¿Vos también? Ahí. Vamos a ver quién escoge primero. Vamos, ¿qué te gusta? ¿Qué vas a elegir? Esa de carrera. Va. Solo que vamos a ver qué talla sos. Ahora vas tú. ¿Qué vas a elegir? Es pijama, no importa. Ah, es pijama. Ah, es pijama. Es pijama. Ah, estos son juegos de pijama. Ahorita son pijamas. Ah, okay. No sé si le gustaría que le combine con camisa y pantalón o sería el traje mejor completo. ¿Qué decís? Pantalón, va. Pantalón. Pantalón, sí, sería como, aunque sea, ajá. ¿Cuál? Esta, de Paw Patrol. ¿Te gusta ver Paw Patrol? Va, mira, ahí en este color, mira. De Paw Patrol. ¿Sería esa? Esa creo que le queda. Ahorita aquí. ¿Sería una talla 6? 6. Sí, quiero ver. ¿Me diste la... Date la vuelta. Date la vuelta. Ah, bien. Yo creo que sí te queda. ¿Cuántos años tenés? 10. 10, sí. Va. Esta, agarrala. Dice que te ayude tu papi con la bolsa. Decía que te ayude con la bolsa. Va, y esto ahí tenelo. Va, tu hermanito ya escogió. ¿Pantalón? ¿Una de esas? Oh, chica, tenés buenos gustos. Tenés buenos gustos. ¿En serio, güey? Sí, mira, ve, sí. Mira, me va a copiar el estilo, mira. Genial. Tiene que ser quizás... más grande. Sí, un poquito más. Esta no está un poco más grande. Que es de la vuelta, en la vuelta. Ajá, cabal. Sí. ¿Crees? Sí. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tenés? 12. 12, va. Vamos a ver si ya se le puede, la podría quedar. Le busqué otro más grande porque creo que se le va a quedar un poco pequeña. Ah, ok. Va. Entonces, ahorita con pantaloncitos, ajá. Para 10 años y 12 años. 10 años y 12. Sí. Ey, qué chiva esa piñata de forma. Y si la realmente para un niño de 10 ponemos una talla 12. Sería una talla 12 para él. Pero quizás por la camisa que es oscura tendría que ser un pantalón claro. O para que vaya combinado, sí, ¿no? Yo voy a aprender a combinarme. Sí, a ver, mira. Es cierto, mira, oscuro y camisa clara con oscura. Ahí vamos, ¿eh? Ay, yo malo, pero... ¿Con esto? ¿No sé si se la pata ya? Por sí. No combino con nadie tampoco. Va. ¿Cuál te gusta? Ah, con este se ve súper bien. A mí me gusta. Igual era con el cincho. Sí. Uh-huh. Ese. Este 10 también. Se lo puede tener si gusta. Ah, ok. ¿A dónde se lo puede ir? Allá está el tallador. Va. Van a cambiarse. Bueno, ¿este sería uno? Ok. Sí, estuvo genial. Y malo, el color de los zapatos también está súper genial. Si crees que te ayuda tu papá con la bolsa. Y la taza, va. Y por allá está, enseñale dónde está el vestidero. Ahí te va a guiar la señorita, mira, seguíla a ella. Ahí se va a ir a cambiar, amigo. Va. Si sean del mismo personal. Ah, de Paw Patrol también. Uh-huh. Oh, chica, qué chiva. Va. Si querés seguir a tu hermanito y para que te puedas cambiar. Va con eso que se pongan los dos.